Bueno, vamos a hablar acerca de un estilo, pues, que le llaman bolero antillano, ¿no? O bolero cubano, bolero latino, etcétera, o bolero son, bolero cha. Creo que ya les compartí unas imágenes, unos audios. Ya usted debe estar un poco familiarizado con esto del bolero antillano, llamémosle así. Estamos en compás de 4/4, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer unos ejercicios preparatorios. Debo decirles que no hay una sola forma de tocar el bolero. Hay muchos estilos. Vamos a empezar por uno básico, que es el que tocan, pues, muchos tríos, muchas personas, que es el que conocemos así. Bueno, entonces, antes de hacer esto, usted debe conocer bien la métrica 4/4 que ya vimos y el ritmo tipo. Entonces, hagamos unos ejercicios preparatorios. Yo les mostré, creo que en la carpeta 8 y 9, tal vez. Bueno, busque donde está el material de estudio y ahí salen unos ejercicios de lectura rítmica. Y ahí está silencio de corchea. Lo que es, yo les expliqué lo que era el contrapulso o el contratiempo. Entonces, en un compás de 4/4, ¿sí? Mírenlo acá, es como si yo tuviera 4 pulsos acá. Este es el primero, este es el segundo, tercero y cuarto. Entonces, vamos a acentuar los tiempos débiles, es decir, 1, 2, 3, 4, ta, 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 ta. Recuerden que hay en música dos tiempos, uno fuerte que es el que baja y uno débil que es el que sube. Entonces vamos a acentuar los tiempos débiles, los que suben. A esto vamos a llamarle contrapulso o contratiempo. Bien, entonces aquí aplicado a la guitarra, sin tener en la mano derecha ningún acorde por ahora, vamos a hacer así. Cuente, cuente cuatro. Un, y vamos a hacer como si fuesen acordes, con el dedo 1, 2 y 3 de la mano derecha, con las cuerdas 3, 2 y 1. Entonces es así. Mírenlo acá. Entonces cuente 4. 1, 2, 3, 4. Este movimiento que estamos haciendo, vamos a llamarle contratiempo o contrapulso. Ya, 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 ya. Bueno, voy a repetirlo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces ya usted tiene esto, ¿sí? Ahora hablemos de líneas de bajo. Entonces recordemos que la guitarra tiene tres bajos. Mírenlo acá. La cuarta, la quinta y la sexta cuerda. Al aire, ¿no? Estoy tocando así. Bueno, entonces, esto nos vino de Cuba, esta línea de bajo, sobre todo de los tríos de por allá de los años 20, 30, ¿no? Que hubo en Cuba. Esa línea de bajo es algo como si tocaran una blanca y dos negras. Entonces voy a hacerlo con la quinta y con la sexta cuerda. Por ahora, ¿no? Entonces voy a hacer así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces voy a repetir para que lo vean bien. Voy a tocar primero la quinta cuerda. Ahí cuento como si fuesen dos pulsos, o sea, el valor de una blanca que ya hemos visto. Y en la sexta cuerda hago dos negras, como si fuera el tercero y el cuarto tiempo. Entonces esto me va a sonar así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, ahora tratemos de ensamblar los movimientos que hemos visto. Este que es el contrapulso y las líneas de bajo con el dedo pulgar. Entonces intentemos tocar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voy a hacerlo más lento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.
3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sigamos hablando de los bajos. Entonces, por ejemplo, yo estoy en Do mayor. Estamos en Do mayor, ¿cierto? El Do mayor que conocemos. Generalmente los bajistas lo que hacen es tocar la fundamental, la raíz del acorde. Si estamos en Do, pues yo toco Do aquí, la quinta cuerda, tercer espacio, ¿cierto? Y el bajo secundario es la quinta, o sea, Sol. Do, Re, Mi, Fa, Sol. En este caso, este Sol vamos a encontrarlo en la sexta cuerda, tercer espacio. ¿Listo? Entonces, por ahora, es como si estuviéramos tocando el acorde de Do mayor, pero lo que va a hacer el bajo es así. Tum, 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 do, sol, sol, do, sol, sol, do. Bueno, otra opción que tocan los bajistas, en este caso pues un guitarrista, es tocar la tercera del acorde. Entonces, si yo estoy en Do, pues cuento tres a partir de Do. Do, Re, Mi. Este Mi lo vamos a encontrar aquí. En este caso, ¿no? Repito, estamos hablando del acorde de Do mayor. Recordemos que Do mayor es Do, Mi y Sol, ¿cierto? Pero este Sol vamos a hacerlo en la sexta cuerda, tercer espacio. Por ahora, pues. Bien, porque pues esta nota, esta cuerda, perdón, al aire, no es un bajo en la guitarra. En un bajo sí es un bajo, sí es una nota baja, pero en una guitarra no. Bien, entonces usted puede como opción tocar la fundamental, la quinta, la fundamental, la tercera. Ya esto es opcional, ¿bien? Es criterio suyo, pues si toca. Voy a hacerla de las dos formas. Voy a tocar primero la fundamental y la quinta. Fundamental, quinta, o sea, Do, Sol, Sol, Do. Ahora voy a tocar la fundamental y la tercera. Do, Mi, Mi, Do, Mi, Mi, Do. Ahora se pueden combinar, ¿no? Ahora yo puedo hacer. Es decir, que cada artista juega, o sea, pues es a criterio de cada uno tocar como le parezca, ¿no? En esto hay muchas opciones, muchos recursos para utilizar en no ser muy monótono. Ahora, si alguien no quiere hacer las líneas del bajo combinadas, sino solamente la raíz, o sea, pues le va a sonar un poco monótono. Yo no se los recomiendo, ¿no? Sino que traten de la línea del bajo moverlas. Por ahora con la fundamental, la quinta y la tercera, por ahora. Ahora, si usted le dice Do con bajo en La, bueno, pues entonces, pero ya esos son acordes un poco más avanzados para tocar en, digamos, con un piano, un bajista, etcétera. Pero por ahora, para este nivel que estamos de iniciación, creo que es suficiente que usted conozca esto. Bueno, entonces vamos a ensamblar lo que hemos visto de esta manera. Miren acá. Entonces aquí me pueden ver la mano izquierda y el movimiento de la mano derecha. Entonces voy a tocar Do mayor. 1, 2, 3, 4. Ahora con la tercera. Debe contar el pulso, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esto es un compás. Bueno, entonces un compás de 4 cuartos es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.